Pacto Histórico intenta recusar al magistrado Álvaro Hernán Prada y Petru llama a protestar. Ante el anuncio del Consejo Nacional Electoral, CNE, de radicar pliego de cargos ante la sala plena de la entidad, el Pacto Histórico ha presentado una recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada. El Pacto Histórico llevó al poder al presidente Gustavo Petru y ahora recusa al magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada por la investigación que adelanta en contra de la campaña Petru presidente. Los congresistas del Pacto Histórico argumentan que hay una evidente vulneración al principio de imparcialidad y la violación al régimen de conflicto de interés consagrado en la Ley 1437 de 2011. En el escrito presentado, aseguran que tienen suficientes evidencias que darían cuenta de los impedimentos que tiene Prada para llevar ese caso y que supuestamente habría una animadversión contra Petru, así como contra su campaña y su proyecto político. De acuerdo con los miembros del Pacto Histórico, Álvaro Hernán Prada está impedido debido a su origen uribista, fue representante por el Centro Democrático y llegó al CNE como representación de la oposición. Desde el Centro Democrático recordaron que Prada fue nombrado magistrado del CNE luego de haber renunciado a su curul en el Congreso, a la que llegó con el apoyo del Centro Democrático y tras ser investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunto soborno en actuación penal en calidad de cómplice y por la que fue llamado a juicio. En las últimas horas, el CNE ya se había pronunciado sobre sus decisiones y los ataques que han recibido por parte del presidente Gustavo Petru, luego de la formulación de cargos en su contra. El CNE rechaza de manera categórica las declaraciones recientes del presidente de la República, Gustavo Petru, a propósito de la investigación administrativa que adelanta ese cuerpo colegiado, afirmaron. Igualmente, dijeron que las actuaciones del CNE están basadas en las competencias otorgadas por la Constitución Política y jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Se afecta la democracia cuando quien está llamando a garantizar la unidad nacional y la estabilidad institucional descalifica las actuaciones de las autoridades debidamente constituidas, aseguró el Tribunal Electoral a través de un comunicado. El presidente Petru revivió el fantasma de un supuesto golpe en su contra luego de que se conociera la decisión. Es profundamente inconstitucional, es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Punto. Lo que nos corresponde es cómo vamos a responder. Indudablemente, depende del pueblo, aseguró el mandatario. Por lo pronto, Petru volvió a llamar a las calles si es necesario para que no le vayan a quitar el poder. Finalmente, en los próximos días se irá conociendo el actuar del CNE frente a este caso.